del Señor con rojos brazos abiertos y nos abraza la noche de los hombres y los siervos. No tengas miedo, no gimas, bien te alzo, bien te tengo. Deja tú que nos cubran sus anchos brazos abiertos. Dejo aquí todo lo material que habitualmente me acompaña y me dejo llevar en este viaje por mi imaginación, mi espíritu y mi corazón. En este viaje no estoy sola, quiero que me acompañes y vengas a soñar, imaginar y disfrutar conmigo. ¡Vamos, amigas y amigos! Ojito de las estrellas, abierto en un oscuro terciopelo. De lo alto, ¿me veis puro? Es más importante para mí es el sol, porque el sol brilla mucho. Ojito de las estrellas, prendidos en el sereno cielo. Decid, desde arriba, ¿me veis bueno? Un pequeño paso para el hombre de la luna. Ojito de las estrellas, de pestañitas inquietas, ¿por qué sois azules, rojos y violetas? Ojitos de las pupilas, curiosas y trasnochadoras, ¿por qué os borra con sus rosas la aurora? Ojitos, salpicaduras de lágrimas o rocío, cuando tembláis allá arriba. ¿Es de frío? Eres una princesa, ¿y qué vamos a hacer? Hablar. ¿Hablar? ¿Y quieres ir a conocer mi casa? Sí, yo quiero ir a las estrellas. ¡Oh, y vamos a nuestras estrellas juntas! Sí. Vamos a saltar. 1, 2, 3. ¡Bruh! Ojito de las estrellas, fijo en una y otra os juro que me habéis de mirar siempre, siempre puro. Ya. Eso y hay más en el universo y estrellas. Y giran muy alrededor del sol. Mucho giran. Ya, colóquelo ahí. Muy bien. ¿Y la luna sale de día o de noche? De noche. Muy bien. ¿Dónde va la luna entonces? Ya. Oye, ¿y por qué se hace de noche? La luna
La Tierra gira, muy bien. En el Valle de Elqui, la tierra de Gabriela, se encuentra el Santuario de Cielos Oscuros Gabriela Mistral, que alberga importantes centros de investigación astronómica que nos permiten saber más sobre el universo y sus maravillas. La obra de Gabriela Mistral está empapada de astronomía. Desde su juventud se inspiró en las crónicas del astrónomo francés Camilo Flammarion, que la invitaron a acercarse a las bondades del cielo nocturno y a reflexionar sobre cómo acercar la ciencia de la mano de la espiritualidad a las niñas, niños y jóvenes. Queremos invitarte a que en familia puedas apreciar y valorar nuestro entorno natural, aprendiendo también a reconocer los mensajes de los astros y los cielos. Juguemos y hagamos juntos un viaje mágico por nuestros cielos. Solo necesitamos nuestra imaginación.